pleno sobre razones de impago a Lastbus por la comunidad autónoma y no renovación del convenio del año en curso formulada por don Luis Francisco Fernández Martínez del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. El autor de la pregunta, señor Fernández Martínez, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, señorías, señoras consejeras, señor consejero. Lo primero, darle la bienvenida y desearle lo mejor para su nueva trayectoria profesional, que esperemos que sea capaz de terminarla con éxito. Su éxito y el de su consejería depende el beneficio en pos de todos los murcianos, con lo cual nuestro más sincero bienvenida y nuestra más sincera enhorabuena. La pregunta que le vamos a hacer está ya un poco fuera de tiempo, puesto que esto se hizo el día 16 de mayo, anteriormente pues se había firmado el convenio, pero bueno, a raíz de eso pues creemos necesario que también se nos explique algo. La pregunta es sencilla: ¿cuáles son las razones por las que la comunidad autónoma de la región de Murcia ha impagado a Lastbus hasta el mes de mayo, lo que ha llevado a esta empresa a anunciar el impago de parte de sus nóminas de sus trabajadores, teniendo en cuenta que los convenios de la Administración autonómica con las concesionarias se vienen renovando anualmente y el de este año aún no se ha firmado? Señor consejero, le agradeceríamos que nos respondiera a esto y, bueno, me imagino que después pues surgirá alguna duda. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero, señor Rivera. Buenas tardes. Con la venia de la presidenta, y dado que es la primera vez que este consejero comparece en esta asamblea, quiero decir que es un inmenso honor comparecer ante la casa donde reside la soberanía popular, al igual que es un inmenso honor haber recibido del presidente de la Comunidad Autónoma la confianza para formar parte de su equipo de gobierno. Para mí es un auténtico orgullo. Igualmente quiero agradecer las palabras del portavoz del Partido Popular, del diputado don Jesús Cano y del diputado don Luis Fernández, referidos a mi persona. Dicho esto, y necesariamente breve, pues llevo a 34 o 33 horas como consejero de Fomento. Sin embargo, me bastaron aproximadamente 10 minutos para darme cuenta que el Gobierno de la Región de Murcia y la consejería a la que represento no ha variado un ápice, un absoluto ápice, sus compromisos con los usuarios del transporte público de la Región de Murcia, ni tampoco con el grupo Lastbus, respecto al cual se formula la pregunta. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Martínez Fernández. Perdón, Fernández Martínez. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, lo que nos referimos es que, bueno, las compañías del transporte de viajeros por carretera nos hacían la demanda en mayo de que a mes de mayo, a primero de mayo, todavía no habían recibido ni firmado el convenio con esta Administración regional, con su consejería, referente a todo lo que viene de este año. Toda la culpa, como siempre, son de las enmiendas presentadas a los presupuestos por estos grupos de la oposición. Enmiendas que en el tema del transporte fueron muy concretas y fueron concretizadas en que era necesario realizar un plan integral del transporte en la región de Murcia. Plan para realmente conocer cuáles son las necesidades de comunicación de esta región. Se han hecho muchas actuaciones urbanísticas en toda la región de Murcia. Esas actuaciones urbanísticas que se han realizado sin dotarlas de los medios de comunicación necesarios, como son los transportes. De ahí que, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se hiciera una iniciativa para establecer ese plan integral de transporte. Y ese plan integral de transporte se dotó, pero vamos, ni se va a hacer el plan integral de transporte, por lo que vemos a estas alturas de año, ni se van a atender los pagos a las concesionarias. Las concesionarias, les recordamos, y usted
creo, por su currículum, es abogado, con lo cual sabe que es un contrato público lo que tienen con la Administración, que tenían que haber denunciado si no iban a seguir pagando ni dando las condiciones necesarias para que siguieran prestando su servicio. Esas concesionarias tienen trabajadores a su cargo, trabajadores que al fin y a la postre son como si fueran empleados públicos, porque dependen de esas subvenciones públicas, en muchas de ellas, para seguir trabajando y para seguir manteniendo a sus familias. Consideramos de vital importancia que se debe hacer un plan integral del transporte para tener en cuenta todas las previsiones necesarias y todos los medios necesarios para ponerlos a disposición y, por supuesto, cumplir los compromisos de pago en tiempo y forma. Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias. Tiene la palabra de nuevo el señor consejero. Con su venia. Bueno, es que en realidad le tengo que decir, usted ha comentado que a principios de mayo obtuvo información de que se habían producido unos impagos de unas facturas y que no se habían, en este caso, que no se habían firmado unos convenios. Usted ha recordado además, ha hecho dos cosas. Primero, creo, ponerse la venda antes que la herida, porque efectivamente hablaba de unas enmiendas de las que necesariamente tengo que hablar, porque efectivamente este problema que usted nos trae aquí es consecuencia directa de esas enmiendas. Sin embargo, como letrado, que también ha hecho usted referencia a mi condición de abogado, lo primero que he hecho ha sido mirar los plazos. Y decir, vamos a ver, esta pregunta, ¿cuándo se formuló? El día 16 de mayo. ¿Hemos firmado este convenio? Sí, este convenio está firmado. ¿Qué día está firmado este convenio? El 13 de mayo. Es decir, que resulta que se ha formulado la pregunta tres días después de haberse firmado ese convenio. Y además tengo la oportunidad precisamente de estrenarme hoy diciendo que esta mañana, además de ese convenio firmado, se ha pagado la liquidación correspondiente al primer trimestre del año a esta empresa por la que usted se preocupa y por la que me preocupo yo, como es natural, por esta empresa y por los trabajadores que forman parte de ella. Dicho esto, como es natural, no me puedo quedar con esta respuesta, porque usted ha hablado de las enmiendas y porque de alguna manera hay que explicar por qué hay gente que se ha estado quejando, con todo el derecho del mundo, de que determinados compromisos de pago que estaban asumidos pues han resultado que se han podido retrasar. Yo tengo que remontarme un poquito y explicar que, aunque yo supongo, señor Fernández, que usted tiene conocimiento de esto, que la Consejería de Fomento e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Transportes, lo que hace es subvencionar el transporte a una serie de servicios. En concreto, las concesiones MUR 092 y MUR 093, aquí sí tengo que leer porque mi memoria no llega tanto, pertenecientes al grupo LAT, se subvencionan precisamente porque son altamente deficitarias. ¿Por qué? Porque lo que se hace con estas líneas atienden a población que se encuentra ubicada en pueblos, en zonas de población muy dispersas. Por lo tanto, la comunidad autónoma lo que hace es subvencionar esas líneas que, de otra manera, si no entra la iniciativa privada, la iniciativa pública, serían deficitarias. Y termino rápidamente diciendo que, además, existe una apuesta muy clara por el Gobierno regional que determinó que en los presupuestos del año 2016 se introdujera un aumento considerable respecto de los presupuestos del año 2015. Nuestra sorpresa fue que los 7,4 millones que se habían introducido inicialmente, y terminaré rápidamente, se convirtieron, a modo de transmutación extraña, en un capicúa de 4,7 millones, o sea, 2,7 millones menos. Esto ha influido muy negativamente, como es natural, en las partidas presupuestarias con las que contábamos. Y al día de hoy se puede decir, y la verdad es que no me sonrojo porque no es culpa de esta consejería ni tampoco del Gobierno, que la Consejería de Fomento no cuenta con el presupuesto necesario al día de hoy para poder atender los compromisos relativos al transporte público con las distintas concesionarias. Dicho esto, estamos haciendo los esfuerzos, y termino, señora presidenta, le ruego que sea usted amable y generosa en esta primera intervención de este nuevo consejero, porque diciendo que, a pesar de estas dificultades, gracias al personal magnífico y el equipo que tiene la consejería, sí se está intentando solucionar estos problemas, de manera que se están firmando convenios, cambiando la temporalidad para poder afrontarlos. Termino diciendo que esta es una de las oportunidades, como de las tantas que han escuchado por lo que he visto esta tarde y otros días que he seguido los medios de comunicación, para corregir determinadas enmiendas que se han ido efectuando sin pensar en la repercusión que podía producir
como de hecho está ocurriendo, en la labor diaria de gobierno, que no hace otra cosa que aplicar políticas, en este caso, para que a los ciudadanos les llegue el transporte público que se merecen. Y el transporte es un servicio esencial. Nada más y muchas gracias. Y, de nuevo, gracias por su paciencia en esta primera intervención. Muchas gracias, señor consejero, y bienvenido.